I l'Urdia Palma cercarà dissabte allargar la seva ratxa d'imbatibilitat. L'equip de Marcos Dreyer s'enfronta al Vecindario en un dels dos partits que falten abans de disputar la Copa del Rei. El duel contra els canaris servirà als mallorquins per tornar a competir després de superar el tràmit contra l'Illagrau. Per aquest partit, Marcos Dreyer encara no disposarà de l'oposat uruguaià Nico Ronchi. Nosotros intentar recuperar la competitividad que en el último partido, la verdad que fue un partido muy, muy plácido para las alturas de la liga que vamos. Entonces, como nos faltó un poco, hay que volver a competir antes de lo duro. Es imposible querer que no piensen en la Copa, ¿no? Cuando pasa, ya después de empieza de enero, ya tienen la cabecita en la Copa, ya quieren cuidarse más para estar bien en la Copa, es lo normal y hay que ser así. I per part seva, l'Ushuaia té aquest dissabte una paperata ben complicada a la pista de l'Unicaja Almeria, tercer classificat i un dels gallets de la Superliga. Els de Marcelo de Stefano volen oferir una millor imatge que la passada jornada quan van perdre en Esquiver davant un rival directe, com el Río Duero de Sort. Y bueno, Unicaja se le gana jugando bien mucho más tiempo que ellos. Ellos juegan bien, habrá que ver. En esa cancha es muy difícil, pero ya te digo, o sea, los chicos están de nuevo motivados a tratar de querer seguir creciendo como equipo.